Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy EMK Krauser y como siempre trayéndoles un nuevo video. Y pues bueno gente, como ven en el título, nos encontramos en Plantas contra Zombies, Garden Warfare. Y es momento de abrir unas cuantas pegatinas. Ok, vean, bueno, les voy a explicar qué tengo planeado para el video de hoy. Como ven tenemos 107 moneditas. Pretendo abrir lo que viene siendo estos dos sobres que bueno, pues ya se sabe que van a traer los personajes. No los había abierto este nivel. Y pretendo abrir dos sobres Zomboss Down para buscar lo que viene siendo alguna otra habilidad que nos puedan brindar para los personajes que tengo de este DLC. En especial lo que viene siendo el lanzaguisantes Sheriff, para que sí me puedan sobrar por ahí unas 40 para poder sacar otro personaje, que yo lo abriré después, pues en la otra serie que tenemos de personajes especiales. Así que pues bueno gente, vamos a empezar con lo que viene siendo estos sobrecitos. Ok, este personaje no, obviamente no lo he probado, pues recientemente lo estoy abriendo. Así que posteriormente yo creo que haremos en un solo video probando los dos nuevos personajes en el nuevo modo de juego, que las partidas son bastante cortas. Y también quiero traerles lo que viene siendo una especie de consejos para ese modo, que la verdad está muy bueno el modo. Y es algo, pues se podría llamar que competitivo, ¿no? A pesar de que tú estés solo, puedes hacer una muy buena estrategia. El diseño de estos personajes que regalaron, que están inspirados en pues en el patrocinador, a ver cómo se llama el patrocinador, Aquafina, Flavosh Flash. Están bastante buenos, ¿no? Están como que muy fruteros. Y pues por fin ya llega al nivel 6 con el soldado. Así que pues bueno gente, ahora sí que después de este sobre viene lo bueno. Además me trajo tres cosas. Ok, este sobrero nunca me lo pondría, siento que taparía un montón. Estrella solitaria, lo que viene siendo gafas de desierto y... oh, super moicano acá, bien pinche... bien pinche vándalo, eso está padre. Bueno, vamos a abrir ahora sí lo que vienen son los sobres Zomboss Down. Y bueno gente, deseenme mucha suerte, porque luego en abrir sobrecitos no tengo como que la mejor suerte del mundo. Y pues nada, mientras tanto ustedes revienten ese botón de me gusta, que mucho ayuda al canal. Y vamos a ver qué nos toca. Deben ser como 9 tarjetitas, ¿no? Uy, no había habilidad. Bueno, ya había una habilidad, no sé qué. Ok, primero nos tenemos una parte de algún personaje del soldado, que creo que es el de paracaídas, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Y de este que es el arqueólogo. Ok, nos tiene una papa. Plomo extra, guisante... ¡oh! ¡Por sí, sí, sí! ¡Qué bien! Guisantes Sheriff, estos guisantes contienen plomo extra, por lo que infligen más daño. ¡Excelente! Esta pinche habilidad me va a gustar muchísimo y me sirve bastante. Brote de bambú. ¡Oh, qué bien! Siempre que juego las Garden Ops con los paletos, nunca puedo plantar nada porque yo pura planta pija tengo. Entonces ya con esto va a quedar súper bien. Y bueno, ya voy a poder ayudar. Prisma con los faraón del sol, este igual lo tengo. El prisma solar concentra más energía en el sol y aumenta la munición. Perfecto. Estrella de omitir reto, genial, porque así podemos conseguir más sobrecitos de reto. No soy tu abuelo, bueno, un bigotito más. O se parece una tortuga ninja. Puedes equiparlo para darle a tu personaje un aspecto único. Y hombre de arena, ok, ¿qué es esto? Accesorio, puedes equiparlo. ¿Cuál es el accesorio? Ah, la boca tiene como que como una tonalidad arenosa. Ok, pues ya nos salió una habilidad del sheriff. Lo bueno es que creo que nada más tengo dos personajes de Zomboss Down. Así que pues ahí, según yo, solo me pueden salir habilidades de personajes que ya me salieron, que viene siendo el faraón del sol y el sheriff. Entonces pues nos tiene que salir otra habilidad, vamos a ver. ¡Oh! Bien, bien, bien. Ok, para ahí vemos cosas interesantes. ¡Oh, ya vi una habilidad! Oh, ese igual lo tengo. Ok, primero esto, pegatina sobre colección, ok. Ya tenemos dos partes de este personaje. Yo creo que poco a poco nos iban a ir saliendo. Ok, este también. Pegatina de personajes. Este me recuerda mucho a Daryl, ¿no? Con la pinche trapo acá, bien mexicano. Ok, farón del sol, ok, esta es otra habilidad, ¿no? Farón del sol, una nueva técnica de tallado de joyas de serpiente, aumenta la intensidad de calor emitido, por lo que aumenta el daño infligido. Ok, perfecto. Y Santa Sheriff, la práctica a la larga distancia mejoró su tiempo de recarga. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y ahora sí voy a tener bien OP al sheriff, gente. ¡Qué bastante! Estoy muy feliz. Estoy muy feliz con las habilidades que nos salieron. Ok, puedes equiparlo para darle a tu personaje un aspecto único. Unos huevos estrellados acá. Pss, bien, bien OPs. Ok, consumir y reintentar el equipo. Ok, esto es... reintégrate el equipo. Ok, para las Garden Ops. Pirata de mapa. ¿Esto qué es? Ah, son zombies para invocar. Tenemos unas gafas de abeja y una gorra de carne. Pues está bastante bien las pegatinas que nos salieron. Posteriormente yo estaré abriendo más sobrecitos. Voy a conseguir sobres de nivel y también para seguir abriendo lo que vienen siendo habilidades. Yo creo que ahora abriremos lo que vienen siendo estos. Reuniré para abrir uno de cada uno y más los sobrecitos de nivel. Así que pues bueno, gente, espero les haya gustado este video tanto como a mí, porque la verdad es que me gustó muchísimo las habilidades que me salieron. Y pues nada, gente, un saludo, espero les haya gustado, no se olviden dejar un like, destruyen ese botón de me gusta que ayuda muchísimo al canal. Dejen un comentario sobre qué les parecieron las habilidades que me salieron y pues alguna otra cosa que ustedes hayan podido apreciar, que de repente a lo mejor como que no le hice mucho énfasis porque de repente no sé qué es. Pues déjenmelo aquí en los comentarios, no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos, en el botón de aquí abajo para más videos de Plantas contra Zombies, y decirles que las redes sociales se las dejaré en la descripción para cualquier duda, comentario, sugerencia o cosa que me quieran hacer llegar. Por ahí es muchísimo más fácil, ya sea Facebook o Twitter. Y pues nada, gente, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao.